razón que sea, así que ella tendría, si va a Ponce, si da que sea limpio, o si está aquí, ir a Joyce. Sí. Y quizás Joyce, cuando ella tenga que hacer algún trabajo de esta entidad, pueda darle un tiempito para que ella lo haga, use la computadora sin recargo. Bueno, tengo que hablar con ella, pero siempre tengo que acordar que ella tiene un negocio. Sí. Normalmente ella está más que ella no tiene problema en cooperar. Pero tú lo que necesitas acceso a internet todo el tiempo. ¿No? Para hacer eso, tú lo que necesitas es un acceso al internet, ¿verdad? A veces sí, a veces sí. Bueno, y bastante menudo. Cabe la posibilidad, tú puedes ir pasar por la oficina mía y usarlo. Porque allí hay unas computadoras que es para eso, para que la gente lo use. Okay. Eso yo lo anuncié en la reunión del 13 de septiembre. De la... Eso no se puede hacer algo, que nosotros podamos hacer algo, Richard. Le vamos a solicitar que se le añada un ancho de banda más, ¿sabes? Está por un mega. Voy a solicitar a ver si lo podemos subir a 2. 2 megas quiere decir que va a ser un poquito más ligero. Y ampliar el ancho de banda para que cubra más área. Lo que pasa, que en estos días hubieron unos actos de vandalismo ahí en esa plaza. Nosotros tenemos los bajos de la plaza, los materiales, la silla y las mesas que vamos a utilizar en la próxima biblioteca que vamos a abrir frente a la escuela. Todo eso es nuevo. Se robaron una silla y rompieron otra. Rompieron una cerradura. Sometí unos nombres al cuartel que investigara como 7 u 8 personas. Y nadie vio nada. Mucha gente vio, pero no quieren hablar. Y para yo someterlo a la corte, porque ese equipo está bajo mi custodia, pues yo necesito un testigo. Y no lo conseguí. Okay. Entonces, está esa queja de que ese wifi, en vez de traer un adelanto o un beneficio a la comunidad, lo que nos está trayendo ahora es problema. Porque las personas que viven en la casa grande se están quejando que no pueden dormir del desorden que hay a alta hora de la noche. Le pedí a la policía que incrementara la vigilancia alrededor de la plaza. Y ellos me dicen que no tienen personal. Ustedes me vieron que yo hablé con el policía López, que me va a conseguir una reunión con el comandante de área de Utuado para yo expresarle esta problemática, porque tenemos que incrementar la vigilancia alrededor de la plaza, que es donde más la gente va a disfrutar el wifi. Tenemos ese problema. Si siguen las quejas, y yo tengo que hacer ese reporte, cuando voy a pedir mejoras al sistema, pues voy a tener un tropiezo. Yo necesito la comparación de todos los ciudadanos. El día que ustedes vean algo, mire, llame a la policía o me llame a mí. Porque tenemos que, por 2 o 3, vamos a decirle así, por 2 o 3 jóvenes sin escrúpulos, nos podemos castigar a la comunidad. Exacto. ¿Entiendes? ¿Sabes? Tenemos que ir con ellos y vamos a dejar a la comunidad quieta. Los otros días yo lo apagué temprano. Porque llamé al alcalde, llamé a la junta, pues apágalo, si tiene problemas con él, apágalo. Me dio pena que supuestamente una muchacha tenía que hacer un trabajo y no pudo hacerlo. ¿Sabes? Ya ahí se castigó a una persona que no tiene culpa de lo que otro hizo. O sea, eso se trajo para beneficio de la comunidad. Y tenemos que luchar por él y tenemos que vigilarlo. Porque eso ni es mío, no es, eso es de la comunidad completa. Es que no podemos quitar una cosa, unas facilidades que le damos a nuestros jóvenes. Exacto. Por un grupo de personas que son... Eso se hizo para la familia. Correcto. No que la familia invadir ese lugar. Exacto. Mira, los otros días me dicen que a la parte de la plaza, toda esa juventud bloquearon esa área y no dejaban pasar la gente. Y yo, ¿dónde está la policía entonces? Porque yo, si voy a intervenir con ellos, lo que voy a tener un problema también, porque ellos son guapetones. Sí. Tú sabes, ahí que tiene que ir la policía, que es la que tiene la oportunidad de denunciarlo o arrestarlo, tú sabes. Los otros días se llevó a los muchachos de ahí. Exacto, y ya van. Ok, vamos a seguir en eso y después, al final, tenemos que cubrir cierto tema, que es uno de esos más de lleno. Pero vamos a cubrir en general y después... ¿Puede establecer un horario ahí hasta las 9 de la noche? Sí, hasta las 10. Ya tengo una persona que desde mi oficina, yo lo voy a copiar allá y él va y lo apaga. Okay. Muy bien, eso por lo menos. Sí, vamos a empezar por ahí. ¿Y la camarita? A la cocina. Sí. ¿Dónde está? Sí. Ok. ¿Dónde era bombero antes? Sí. Ok, Junior.
necesita algo más para... Porque va a ser como uno o dos meses antes de que empecemos en eso. Tiene esos dos meses para planear, va a ver lo que necesita. Y, hey, you have any problems, you can always postpone it. See if you need more time, that's no problem. Le damos una dirección. Sí, ok. Pues eso, eso va a ser, más tarde hablamos de eso. Ahora mismo, la dirección oficial es allá en Miami. Pero tenemos que, eso es otra cosa que vamos a discutir, que eso está envuelto en otro tema. Una cosa, lo que sí necesito es, para información que necesito para completar el 501, es la dirección tuya, bueno, de todas las directivas. De todo el mundo, ¿verdad? Sí, para que ellos los requieren. También sería bueno tener un resumen al día. No tienes que súper detallado, solo decir como que estudió esto, trabajó en esto, retirado, jubilado y activo en tal y tal cosa. Algo así. ¿Ok? Lo otro es que Negra también está aquí, que ella está pendiente, por si ella está decidiendo si ella nos va a ayudar en algo. Pero eso es más tarde. Por lo tanto, tenemos que portarnos bien por lo menos hoy. ¿Con Negra? No, no es así. Ok. Y ya está aquí. Quiere decir que ya está para ayudar. Bien. No es como tú, que vino por la comida. Ok. Lo otro es... Okay. Pues obviamente ya hemos cubierto parte de los temas, que era el Wi-Fi. En eso Miguel nos va a poner al día con lujo de detalles de lo que hace falta. La otra cosa es el libro. Ya, entonces ahí, es tiempo que empecemos otra vez en el libro. He hablado con Sonia, ella está, ok, pero estoy dispuesto a seguir. You have any problems with that, Julie? Are you asking me or are you asking everybody else? I'm asking everybody specifically with you, porque todavía he tenido problemas. You did not think her style of writing was correct. No, I never said that. Okay. But it came across that way. Okay. If you don't have any problems, then I'll go. Incorrect. What? Your assessment is incorrect. Okay. Well, then I stand corrected. No problem. I just want. It was something else. Okay. No other issue. Don't worry about it. But do you have any problems with her continuing authoring the book? I have no problems with anybody doing the book. Okay. Yes. Then, por lo tanto, va a seguir así. Sonia va a estar, va a ser la autora principal. Uno de los otros proyectos parecidos, ella va a ser un DVD y un libro de mesa.